cuadernos. Descubren que varias empresas hicieron acuerdos para meterle la mano al bolsillo a los padres de familia. La Superintendencia de Industria y Comercio detectó que pactaban desde el valor de venta hasta los descuentos en los cuadernos. Exclusivo Noticias Caracol. Estamos del lado de la gente. Ladrones en la madrugada. El cliente que evitó el asalto mayor a un supermercado. Las transgénero capturadas después de atracar a dos taxistas amenazándolos con un supuesto ácido. Y el asalto frustrado a otro local son algunas de las historias del ojo de la noche en Bogotá. Para que a usted no le pase, en Bogotá una familia que había llegado de la costa Caribe vive una pesadilla después de que su niña de 3 años se tragó una moneda. Les contamos cuáles son los problemas que ha enfrentado con el sistema de salud. No pierda de vista a sus hijos ni por un segundo. La historia en vivo. Noticias del Caribe. La tragedia que dejó un acto de intolerancia entre dos amigos en Barranquilla y las quejas por el aumento del impuesto predial son algunas de las historias en vivo desde la capital del Atlántico. Noticias de Antioquia. Desde Medellín les contamos sobre el giro que dio la investigación por la muerte de una concejala del municipio de Andes y sobre el vehículo que terminó en una quebrada. Estamos del lado de la gente en Antioquia. En Noticias Caracol somos Pacífico. Desde Cali nos llegan las imágenes que indignan a los usuarios del sistema de salud. La racha de accidentes de tránsito en el Valle del Cauca que dejaron 11 heridos y el asalto a un bus que por poco termina en tragedia. Detalles en vivo desde la capital del Valle. Indignación a esa mujer rectora de un colegio. La señalan de exponer a sus alumnos a la esclavitud sexual por parte de paramilitares en un pueblo de Santander. Llegamos a esa localidad donde impera el silencio. Somos el canal de la gente. En Hato Nuevo, La Guajira, hay molestia entre docenas de trabajadores por empleos que, según ellos, se los adjudican a obreros venezolanos. En Fuente de Oro Meta, este río se desbordó y causó numerosos males. Y les contamos dónde se cayó este poste y los riesgos que provoca. El periodista es usted, nosotros, su canal. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Primera Edición con Juan Diego Aldira y Catalina Gómez.